mí es un honor el día de hoy dar la bienvenida a esta sala virtual a padres y madres de familia y a maestras y maestros de escuelas primarias de diferentes municipios del Estado de México. Sean todos ustedes muy bienvenidos. A nombre del licenciado Gerardo Monroy Serrano, secretario de Educación, y del licenciado Rogelio Tinoco García, subsecretario de Educación Básica, agradecemos su presencia esta mañana en este acto conmemorativo del Día Internacional contra la Corrupción. La corrupción, sabemos, promueve una cultura destructiva que impide el desarrollo, la paz y la seguridad de nuestra sociedad. Es el mayor enemigo al que hay que combatir desde todos los sectores y en todos los rincones. Existen en la actualidad a nivel mundial instrumentos robustos dirigidos a fomentar la cultura de la legalidad, como la Agenda 2030 a nivel internacional. Pero sin duda, el recurso más poderoso para avanzar es la formación integral del cuidado con deberes y derechos, la educación en valores y la formación cívica. Es pertinente recordar que los días internacionales como este fueron instituidos por la Organización de las Naciones Unidas precisamente para sensibilizar a la sociedad sobre temas que atañen a todos y llamar la atención para que los gobiernos y los ciudadanos pongan en marcha políticas concretas para la solución de los problemas. En esta ruta, el trabajo coordinado entre la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Educación Primaria y el CONVIVE, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de la Contraloría han puesto especial interés en este tema porque se trata de un área formativa que impulsa la práctica responsable de los derechos y obligaciones de todos. De hecho, civismo y ciudadanía constituyen el núcleo de la convivencia social. Es por ello que hoy estamos aquí con una acción específica para avanzar en el desarrollo de la cultura de la legalidad, el fortalecimiento de los valores y el respeto a los derechos humanos. También quiero resaltar que dentro de los programas de estudio de educación primaria, como lo mostrarán mis compañeros, la maestra Chelita y el maestro Fabián, con la presentación del gato ético, se fortalecen estos temas que favorecen la cultura de actuar con valores, la formación cívica y ciudadana de niños, niñas y jóvenes, quienes se convertirán en un futuro en tomadores de decisiones sobre el rumbo de sus comunidades, de nuestro estado y del país. De este modo, los invito a que sigamos construyendo en las aulas, en las escuelas y en las familias, ambientes de sana convivencia, en donde se practiquen los valores y hábitos positivos, el respeto a los derechos humanos, la educación cívica y la cultura de la legalidad que permita asumir la responsabilidad social de nuestros actos en cada acción y en cada decisión. Es indudable que el papel que tienen los estudiantes en las relaciones sociales dentro de la escuela y la preparación para su futura participación como ciudadanos responsables. De igual modo, es importante que los adultos eduquemos con el ejemplo, ya que nosotros, como padres de familia, docentes, directivos y servidores públicos, somos responsables de enseñar a las nuevas generaciones que cada acción tiene consecuencias según sus actos e intenciones. Concluyo con una frase de Albert Einstein:
dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Dar ejemplo es la única manera. Con la cultura de la legalidad, ganamos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Puré, por sus palabras. Ahora, para dar inicio a la sesión del día de hoy, les vamos a pedir a todos, padres y madres de familia y compañeros docentes, que nos apoyen silenciando sus micrófonos y participando a través del chat. Pueden escribir sus comentarios en el chat y al final habrá una sesión en la que podrán interactuar con nuestros ponentes. Con esto dicho, cedo ahora el uso de la palabra a la maestra Chelita y al maestro Fabián. Queridos maestros, queridos padres de familia que nos acompañan en esta mañana de trabajo, les agradecemos su presencia y queremos que este espacio sea un espacio de diálogo, ya lo decía nuestro gato ético, sea un espacio de reflexión sobre el tema que el día de hoy vamos a estar trabajando. ¿Por qué hablamos del combate a la corrupción el 9 de diciembre? Ya nos lo hacía de conocimiento la maestra Pure, pero reiteramos, Chelita, ¿por qué hablar del combate a la corrupción el 9 de diciembre? Bueno, muchas gracias por estar. Sean todos bienvenidos, qué gusto conocerles de diferentes partes del estado. Es un placer, de verdad, y ojalá disfrutemos este escenario porque siempre hay vida y siempre hay cosas que compartir y aprender. Muy bien, pues es un día muy especial porque a partir de por ahí del 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituye en este día para no es tanto celebrar, sino sensibilizar a las personas. Mucho lo recuperó la maestra Pure cuando les dio la bienvenida. Es importante poner atención en aquello que no se ha logrado resolver y que requiere de puesta en marcha de políticas públicas muy importantes para que esto tenga poco a poco cierta salida, cierto horizonte que permita una convivencia en la sociedad. Entonces, no es tanto que vayamos a celebrar, sino es poner atención en esto y hacer este tipo de trabajos y este tipo de iniciativas como esta propuesta, que es una propuesta educativa muy interesante y que va a permitir generar esas condiciones para mirar y cambiar la perspectiva de las cosas y poder tener una actuación cívica y ética coherente a las necesidades de un país que quiere ser democrático y que es democrático y que atiende a las libertades humanas y sobre todo a los derechos de cada uno de nosotros. Por eso es un día, el día muy importante, el 9 de diciembre, y que dedicamos este espacio para hacer un sinnúmero de análisis que nos van a permitir comprender qué es eso de la corrupción. Sí, efectivamente, como lo menciona Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción es inmoral, representa la máxima traición a la confianza pública. Y bueno, en este marco queremos comentarle que esta propuesta de trabajo que les vamos a presentar el día de hoy fue una acción colaborativa entre varias instituciones, como ya lo refería la maestra Pure, entre ellas la Secretaría de Seguridad, el Convive y las instituciones que pertenecen al Sistema Anticorrupción del Estado de México, quienes han impulsado junto con la Secretaría de Educación estas, tratar de hacer algo, de coadyuvar en la solución de esta problemática. Vamos a ver a continuación un breve video que nos refiere a estas instituciones que participaron en la elaboración de la propuesta. Adelante, por favor. Thank you.
Muchas gracias. Bueno, como observamos, el CONVIVE, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y, por supuesto, nuestra Secretaría de Educación fueron las instituciones que estuvimos colaborando para la realización de esta propuesta. Continuamos y vamos a ver que el propósito de esta actividad, Chelita, pues es sensibilizar a la población sobre el tema de la corrupción y la responsabilidad de la escuela ante esta problemática social. ¿De qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Quisiera que escribiéramos en el chat, que pudieran apoyarme escribiendo con el chat, maestros, padres de familia. ¿Qué entendemos por corrupción? No se vale hacer trampa y ver la definición de Wikipedia o del internet. No. Lo que nosotros consideramos que es la corrupción, con nuestras propias palabras. Ayúdenme, por favor, y coméntenme en el chat. ¿Qué entendemos por corrupción? Nos dice Carolina Reyes, ser deshonesto y abusar de la confianza de las demás personas. Muy bien. Alicia González nos dice, el no ser honestos. Katy Nava, un acto deshonesto. Rocío Ruiz, abuso de poder. Rosa nos dice, un acto de deshonestidad y de falta de moral. Magali Carvajal nos menciona que es ir en contra de nuestros valores. Minerva, que es el abuso en el beneficio propio. Mari Carmen nos menciona que es el acto mediante el cual un servidor público abusa de su autoridad. Muchísimas gracias. Si gustan seguir escribiéndonos sus ideas, el chat va a estar abierto y vamos a estar concentrando. Hay personas que están poniendo mucha atención en el chat y estamos recapitulando sus comentarios. Cuando hablamos, Chelita, de la corrupción, es inevitable pensar en el acto de corromper. ¿Pero qué significa corromper? Corromper, pues nos viene a la mente, si lo separamos la palabra, corromper, nos indica que se está rompiendo algo y que hay más de uno participando en esa ruptura, en este caso, de una regla moral. Y si nosotros analizamos algunos de estos fenómenos que tienen que ver con la corrupción, fenómenos sociales, pues vemos que para la extorsión, para el soborno, así como otras prácticas, se requiere más de una persona que participa en este tipo de actos. Entonces hablamos de que involucra a más personas, algunas de ellas no porque se quiera, no porque se tenga el interés de participar, pero a veces es necesario, de acuerdo a sus, en ese momento, a sus valores y a su forma de ver la situación, entrar en este juego de la corrupción. Entonces, tenemos que la corrupción siempre manifiesta la imposición del interés personal por encima del interés social, como ya algunos de ustedes lo comentaban. En México, la corrupción rebasa el terreno jurídico e inicia en este terreno moral, como lo comentaban algunos de ustedes, y es en ese terreno moral en donde observamos que este fenómeno social tiene elementos sistémicos y elementos individuales. Chelita, cuando nos enfrentamos a los elementos sistémicos, estamos hablando de algunas instituciones que ya tienen prácticas muy arraigadas, prácticas en su quehacer cotidiano, ya muy arraigadas, en donde se solicitan, por ejemplo, algún soborno, en donde se les pide a los usuarios algo a cambio de brindarles el servicio. Estos elementos sistémicos tienen mucho, mucho efecto en nuestra sociedad en el tema de la corrupción. Pero también tenemos elementos individuales. Es decir, yo como ciudadano, como individuo, como persona, también tengo un sistema de valores que cuando me enfrento a los problemas de corrupción en la índole sistémica, entonces yo tengo que tomar partido si decido participar en estos actos. Sin embargo, al final de cuentas, lo que nos habla, lo que nos manifiesta la corrupción es que algo en la sociedad no está bien, no es correcto, no es favorable
para la convivencia en sociedad. Por ejemplo, me atrevería a pensar en hace algunos años, en el caso de los carteros, ¿verdad? No sé si a alguno de ustedes les pasó, pero ese efecto de solicitar una propina, y recuerdo muy bien que cuando yo era pequeño, el cartero dejaba un sobre para que en la familia todos reuniéramos una propina, pero esto se daba en el entendido de que era necesario, ¿no?, compensar al cartero porque su sueldo tal vez era bajo, y además con el temor de que pudiese ya no llevar las cartas. ¿Es una especie de soborno esto? Quisiera leer sus comentarios en el chat. ¿Podríamos identificar este acto como un acto de soborno? ¿Ustedes qué opinan? Cuando le damos la propina al señor que se lleva la basura, nos dice Yuridia, sí. ¿Podríamos identificar este tipo de actos de darle la propina al señor de la basura, de darle la propina más al señor cartero para que me traiga mi correspondencia, que actualmente ya no es tanto así? Nos dice del Colegio Santa Elena, sí, claro, porque él se contrató por un sueldo y aceptó esas condiciones. Estas formas sutiles que se dan, nos dice Evelyn, es un acto de soborno, sobre todo si él lo exige, nos dice Graciela Vázquez, Carolina, sí, dejar de entregar las cartas, no debe depender de ese apoyo. Y Katjane, siempre y cuando exista la aclaración de negar el servicio, si no hay propina, también se entra en estos actos de soborno. Y efectivamente, estos son actos que a veces se van propagando de manera cultural y que no damos mucho cuenta de ello, pero que van afectando y que a veces se va exigiendo efectivamente esta parte, ¿no? Irma Cuevas quiere comentar algo. Le escuchamos, Irma. Tenía levantada la mano Irma Cuevas. Bueno, continuamos. Es en este tenor en el que nosotros observamos entonces que la moral, la ética, no está separada del problema de la corrupción. Como vemos en el esquema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de moral? ¿A qué nos referimos? Moral proviene de esta palabra, del latín, moris, que nos menciona, nos habla sobre las costumbres, ¿verdad? Y la ética, pues también tiene que ver con el ethos, el hecho de la costumbre. Pero hay una clara diferencia entre moral y ética, aunque ambas nos van a referir como estudio el sistema de costumbres o creencias valorativas de la vida. Uno es más externo. ¿Cómo concebimos la moral, Chelita? Para ti, ¿qué nos dice este concepto? La moral, como tú lo dices, es algo externo. Es algo que de alguna manera aprendimos por la costumbre, por las prácticas sociales. Así empezamos a orientar nuestro comportamiento entre el bien y el mal. Ajá. Y son dos formas de valorar hacia dónde vamos. Ajá. Y puede ser de manera religiosa, de manera social, de manera espiritual, y lo aprendimos, ¿no? Y es externo, ¿no? Y así vamos por la vida. Y esa es la moral. Y hay reglas. Y hay reglas que socialmente se instituyen para no romperlas en un momento dado y bloquear ese flujo de convivencia que pudiera existir, ¿no? Y efectivamente, yo recuerdo, bueno, lo hemos visto en películas o en algunos libros, que las personas hace muchos años tenían que ir al teatro o algún evento de esta clase muy bien vestidos, ¿verdad? Tenían que ir de traje o tenían que ir con sus mejores galas, igual las mujeres, y en la actualidad ya no es tanto así.
En la actualidad ya no se ve tan mal que una persona vaya de mezclilla, de pantalón de mezclilla tal vez, pero en la actualidad ahora es mal visto si esa persona lava su pantalón de mezclilla con algún detergente que no sea biodegradable, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta referencia nos hace mención a que la moral va cambiando. Esas costumbres de ver lo bueno y lo malo van cambiando con el tiempo. Pero la ética, ¿a qué nos referiríamos con la ética? ¿A ti a qué te suena, Chelita? La ética, yo pienso que entre la moral y la ética son concomitantes. Ambas están incluyéndose. Pero la diferencia es que la ética nos da un horizonte de la moral. ¿Por qué? Porque con los principios éticos podemos analizar nuestros actos. Quizás la moral se queda solamente entre el ejercicio de lo que se hace. Ajá. Y no se va más allá. Está bien, está mal. Esto lo aprendí, así debe de ser. El deber ser en ese sentido. Pero la ética no. La ética va más allá y nos permite tener referentes ya a nivel de pensamiento para analizar lo que hacemos y tomar decisiones. Yo ahí veo la diferencia. Exacto. Muy bien. De hecho, entonces, concretando, la moral es una parte externa al individuo en donde también participa el individuo, pero digamos son reglas más impuestas, más externa, que en donde se ven esas costumbres y esas formas de vida. Mientras que la ética es un poco más interna y tiene que ver con la reflexión sobre esas costumbres o formas de ver la vida en sociedad de la moral. Entonces, la ética va a reflexionar sobre los problemas morales y tiene que ver también con el carácter. El ethos, de donde surge la ética, el ethos griego, tiene que ver con ese carácter. ¿Y qué es el carácter? Pues es la manera en que reaccionamos ante una situación que vivimos. Entonces la ética va a tener más esa conciencia, esa reflexión, ese análisis sobre los problemas o sobre las situaciones que nos encontramos. ¿Por qué hablamos sobre esto? Adelante, por favor. Porque la escuela, como una institución social, no puede quedar al margen de esta situación. Tal vez como maestros, como padres de familia, nuestra situación ante la corrupción sistémica, la corrupción de las instituciones, puede ser del llamado de atención, el hecho de mencionar que algo, que se está dando alguna práctica de corrupción, pero es en especial en la escuela en donde podemos lograr muchos cambios y es la apuesta que tenemos como Secretaría de Educación y que siempre ha sido así, porque confiamos en el trabajo de los maestros en conjunto con los, con los alumnos y con los padres de familia. En ese sentido, tendríamos que ver cómo se va desarrollando este pensamiento del juicio moral en los pequeños, en los individuos, a lo largo de la vida. Todos somos entes morales, todos somos individuos que sabemos, llegado un momento, discernir entre lo que es bueno, lo que es malo, para la convivencia en sociedad. No solo por lo que nos dicen los más grandes o por lo que nos dicen las autoridades, sino nosotros como una conciencia vamos formulando y evolucionando nuestro pensamiento hasta llegar a discernir entre esas dos posiciones. Y Chelita, uno de los más importantes investigadores acerca del desarrollo moral, como muchos sabemos, es Lawrence Kohlberg. Ok. ¿Qué caracteriza, Chelita, al pensamiento de las niñas y de los alumnos? Vamos a hablar específicamente de los alumnos de quinto y de sexto grado de primaria. Claro, muy bien. Aquí era importante enfatizar, después de este preámbulo que nos da Fabi en cuestiones de la corrupción, de la situación moral y la ética, porque eso nos da un marco de referencia muy importante para entender por qué surge esta propuesta. Entonces, si la escuela tiene una responsabilidad, y digo una responsabilidad ética, de dotar de elementos a los estudiantes, obviamente tenemos una asignatura de formación cívica y ética, que da elementos muy importantes para que el niño tenga con qué pensar,
O sea, queremos que el niño analice, pero ¿con qué lo va a hacer? Entonces, no solamente con lo que ha aprendido en diferentes espacios de su vida, sino más bien con aquellos elementos ya que están formalizados, están investigados y forman todo un campus teórico que va a permitir internalizar muchos principios y valores para que con ellos sean herramientas para analizar lo que sucede. Kolber, ¿por qué Kolber? Kolber es un norteamericano psicólogo muy importante que aporta grandes ideas a este trabajo y que nos sirvió de base para elaborar la presente propuesta. Kolber se inspira mucho en Jean Piaget, porque Piaget habla de los diferentes estadios que una persona pasa, que el niño más bien tiene en su desarrollo cognitivo, ¿no? Toda esa cognición que entra en juego cuando aprende. Y eso es de carácter interno en su cabeza. Pero también él dice que a la par va teniendo un desarrollo moral a lo largo de su vida, y que este desarrollo moral es un ejercicio que no es a ratos ni a momentos, sino que es un proceso que viene desarrollado en la vida cotidiana y de manera natural. Y entonces esto es lo que hay que aprovechar para incidir en ese tipo de desarrollo y que poco a poco el niño vaya generando un juicio moral. Para llegar a este juicio moral necesita desde los primeros años de vida hasta que nuestra vida concluye. Ajá. Pero curiosamente es en el grado de quinto y sexto cuando los niños empiezan a tener un pensamiento en un nivel de estadio. Él habla del un nivel 2 en el estadio convencional, en donde ellos, los niños ya pueden tener un tipo de actividad en donde ya pueden intercambiar puntos de vista con los demás, pueden dialogar, pueden establecer juicios morales y éticos, y son características que van a permitir interactuar entre ellos mismos. Esto los faculta de una manera muy importante para que asuman responsabilidad en lo que hacen y cambien la perspectiva de las cosas a como las han aprendido. Si bien las han aprendido de alguna manera por la cuestión moral, ¿no?, que rige la vida social, esto es importante reconocer que a través de diferentes dilemas, de diferentes ejercicios que se puedan desarrollar en función de una situación que se viva, sobre todo socialmente, en este caso de la corrupción, por ejemplo, que hablamos. Si bien existe estas cualidades, estas características de su pensamiento, nos van a permitir trabajar con ellos de una manera muy creativa. Pero justamente en esta edad y en la escuela primaria, porque ahí tenemos todo el tiempo para trabajar, o sea, es un horario continuo en donde podemos trabajarlo de una manera muy amplia, muy holgada, no así en la secundaria o en un niño de preescolar, que también en el niño de preescolar empieza a tener un desarrollo también preconvencional, pero su idea de los niños es muy egocéntrica, son muy pequeños. A este respecto, yo quisiera que nos comentaran en el chat los maestros, los papás que nos hacen favor de acompañar. ¿Qué idea tienen? ¿Pensará de la misma manera un niño? Este tipo de ejercicios en donde se puedan establecer diferentes preguntas, diferentes dilemas, ¿lo podrán hacer los niños de 3, 4, 5 años o específicamente los niños de primaria en cuarto y quinto? ¿Y cuál sería la diferencia que estaría presente en estos momentos? Entonces, escucharíamos su participación, más bien leeríamos, ¿verdad? En el chat después a lo mejor podemos conversar más ampliamente, pero quisiéramos hacer ese tipo de preguntas, a ver qué nos dicen aquí en el chat. Es importante que colaboren con nosotros para ver qué es lo que piensan en torno a este planteamiento de Kolber. Vamos a ver si se animan. Sí, Chelita, mientras nuestros maestros y los padres de familia quieren comentar algo, lo más interesante en la teoría de Kolber es que logra unir esa filosofía moral, esa psicología del desarrollo y los fundamentos de la pedagogía. Por eso esta plataforma teórico-metodológica va a ser importantísima para conocer cómo va evolucionando el alumno
en su pensamiento y en su juicio moral. Entonces, en este sentido, creo que no quieren comentar. No quieren, anímense. Les decíamos a los niños hace rato, porque ya trabajamos con los pequeños, respiren profundo, relájense. Muy bien, dice aquí Yuriri. Yo creo que sí lo hacen, pero depende de la etapa. Ah, no, perdón, espérenme, porque se me mueve aquí el chat. Yo creo que sí lo hacen, dice. Pero lo comprenden más y razonan en beneficio cuando son más grandes, se forman como personas, dice. Muy bien. Indudablemente depende de la etapa de desarrollo, como bien lo estableció el pensamiento y construcción del juicio moral. Es diferente en cuanto a la construcción de ideas y reflexión de los actos humanos. Magali, tal vez el mismo pensamiento... Tal vez no es el mismo pensamiento hacia un problema, pero llegan a tener una solución de diferente manera. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, ajá. Carolina Reyes nos dice que también el desarrollo socioemocional es diferente, por lo que en lo personal creo que se limitaría a comprender solo si está bien o mal. Efectivamente, como lo mencionaba la maestra Chelita, Colbert va a hacer esta distinción, ¿verdad, Chelita?, entre un nivel preconvencional, que en donde caracterizamos a los niños del nivel preescolar y los primeros años de primaria, un nivel convencional, que van los alumnos de quinto, sexto, más o menos de primaria, hacia la adolescencia y algunos adultos, y un nivel postconvencional en el que ya estaríamos las personas adultas, aunque no siempre es así, ¿verdad? Nos menciona Laura, en una edad preescolar actuarían atendiendo la moral y más grandes se enfocarían más a la ética. ¿Qué opinas, Chelita? Yo pienso que sí. O sea, definitivamente sí. Pensemos en un pequeñito, ¿no? Sobre todo en un niño de preescolar, ¿no? Edad 3, 4, 5 años. 3, 4, 5, 6 todavía. La respuesta que los niños tienen frente a algo correcto o incorrecto, más bien tiene que ver con la aceptación que tienen de sus papás. Porque ellos lo que quieren es que no los dejen de querer. Y entonces, cuando nosotros le hablamos a un niño, es que eso está mal, no se debe hacer, te dice, sí, no se debe hacer. Pero no porque lo razone y lo piense de otra manera, sino porque tiene miedo a que lo dejen de querer. Y por eso al rato se les olvida un poco esta situación y dicen, pero no te lo dije. Por ejemplo, en el libro de Colbert menciona un ejemplo, dice, llega una señora y le duele mucho la cabeza y le dice a su niño pequeño, no me molesten porque me duele la cabeza. El niño no entiende por qué le duele la cabeza a su mamá y sigue jugando. Y la mamá dice, este niño no me entiende, no me quiere. No pasa eso. Lo que pasa es que el niño no es capaz de entender ¿por qué a su mamá le duele la cabeza y que por eso él tenga que guardar silencio o estarse quieto o dejar de jugar? Y si acaso lo hace, es para responder a una demanda de la mamá para no sentirse rechazado por él. Y entonces los niños pequeños así actúan porque son egocéntricos. Lo único que cuenta en ellos es su propia perspectiva de lo que miran y no logran establecer un juego de roles. No se pueden poner en el lugar de la mamá para poderla entender. Por eso con los niños hay que ser muy pacientes y poder entender que su participación tiene que ir madurando poco a poco y que el referente principal que le damos es esa orientación entre lo hago bien y lo hago mal es para no ser rechazados. No así en un pensamiento ya preconvención o convencional que ya son los niños de primaria que son preadolescentes. Ellos ya no, a ellos sí se les puede explicar y pueden tener otra participación, pero todavía no establecemos el juicio, o sea, no todo está ganado, está en formación el juicio moral. Ajá. Por eso es importante trabajar esta parte, no los podemos dejar, y como yo acabo de decir, que se da de manera natural y que no ocurre a momentos, sino que es continuo, a cada momento que suceden las cosas, tenemos que estar insistiendo en esta parte. Ajá. ¿Qué elementos les damos a los niños para poder pensar y reflexionar sobre lo que hacen? Porque aquí lo importante, escuchen bien maestros y padres de familia, no es lo que nos respondan,
ni que aquello que nos respondan se apegue a lo que yo debo de querer o lo que debe ser moralmente aceptado por la sociedad, sino lo que importa aquí es todo el proceso que interviene cuando elabora su pensamiento, cómo estructura sus ideas. Ajá. Y en esa forma de cómo va estructurando sus ideas, ese proceso de razonar, de reflexionar, de analizar, es lo que le va a permitir a él ir desarrollando su juicio moral. Para no pensar, ay, no, es que este niño piensa muy mal, no, es que eso no debe de ser, y que influyamos en el tipo de respuestas que queremos escuchar, sino más bien cómo estructura. Hace rato que teníamos con los niños este ejercicio, se ve cómo van apropiándose de su experiencia y van expresando, ajá, y eso es lo valioso del ejercicio. Y estos son los elementos que tenemos que ir recreando en ellos para posibilitar un tipo de desarrollo en su pensamiento moral. Esto es lo interesante de la teoría, Fabi. Sí, y efectivamente me parece que ejemplos sobran. Y no es que esté mal que un pequeño de preescolar, por ejemplo, opine de cierta forma, como lo decías, porque, digamos, eso es lo que él tiene. El niño tiene características egocéntricas, el interés propio es lo más importante, y piensa en las consecuencias inmediatas de sus actos en este plano moral. Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado, con mi sobrina salía a la calle, y mi sobrina de 5 años en ese momento, y me decía, eran días de lluvia, y me decía muy, muy consternada en la calle, mira, tío, ese señor está tirando una basura en la alcantarilla, porque el señor la estaba metiendo en la alcantarilla, y eso está mal, me decía mi sobrina. Mi sobrina en ese momento no alcanzaba a dimensionar el problema del drenaje, el problema de las inundaciones. De alguien había escuchado que era malo hacer esto, ¿no? Y por lo tanto lo lleva consigo y es un primer acercamiento a este plano moral y que es completamente correcto y adecuado, ¿no? Sin embargo, es en nuestra intervención en donde podemos ir generando el diálogo con nuestros estudiantes para ir diferenciando y también abrir un abanico de posibilidades de situaciones en las que ellos puedan reaccionar o puedan darse cuenta de distintas formas de pensar el mismo problema, ¿no, Chelita? Así es, Fabi. Y bueno, es aquí donde empezamos a agarrar vuelo en ese sentido para pensar por qué hablar con nuestros niños y niñas sobre una cultura de la legalidad, por ejemplo. Hablando de esta condición de su desarrollo moral, ajá, y a la par con su desarrollo cognitivo, y que son elementos fundamentales para poder dialogar y establecer comunicación con ellos. Es la ocasión, ajá, muy oportuna, y hablando del Día de la Internacional de la Anticorrupción, ¿cómo podemos contrarrestar esta situación que es un foco rojo y que está presente? Pues con una cultura de la legalidad, Fabi. Y entonces aquí cobra relevancia este tema, que está contextualizado en planes y programas de estudio, definitivamente, en formación cívica y ética, hay un bloque específico para trabajarlo, pero quisimos recrearlo a través de esta propuesta, que es un cartel, ahí está nuestro gato, para intencionar este trabajo e ir abatiendo estas problemáticas sociales y que la circunstancia de su pensamiento y desarrollo moral de los niños nos va a permitir incidir de manera asertiva en algunos planteamientos que tienen que ver con las leyes y las normas. ¿No es así, Fabi? Sí, efectivamente. Y para entrar en este tema del por qué hablar con nuestros alumnos sobre la legalidad, me gustaría preguntarles, ¿alguien ya tuvo contacto con el cartel? Se llama el cartel del gato ético. Coméntenos en el chat. ¿Alguien ya lo conocía? ¿Alguien ya había hablado o escuchado, perdón, de él? ¿Alguien ya lo había utilizado en sus aulas? Katinava nos dice ya lo sí. Perfecto, Katy. Ahorita vamos a comentar cómo fue que lo utilizaron. Carolina Reyes nos dice, no, es la primera vez que lo escucho. Muy bien.
¿Quién más ha escuchado del cartel o no ha escuchado? Coméntenoslo, por favor, porque eso nos permite a nosotros tener esta información y tener el referente. Lo vi hace un rato con los niños, nos dice Yuridia. Edgar, sí lo conozco, muy bien, ahorita vamos a comentar cómo se puso en práctica. Ismael Gabriel, es la primera vez. Alicia, ya había escuchado. Muy bien, muchas gracias, eso nos permite sondear. Maritza, no lo conocía, Cintia, sí lo conozco. Bueno, ¿por qué hablar con nuestros niños y niñas sobre cultura de la legalidad? Como ya lo comentabas, Chelita, pues es para provocar esa comprensión en el cumplimiento de las leyes y normas. Es una posibilidad real para alcanzar los principios de justicia y garantizar los derechos de las personas. Hablar con ellos, Chelita, sobre este tema denota la reflexión respecto a cómo vivimos y cómo nos gustaría vivir. Hace rato que teníamos la experiencia con los estudiantes, ellos traían experiencias previas sobre el hecho del soborno. Entonces ya nos platicaban en algún momento sobre su acercamiento con esta problemática social. Lo más importante que queremos generar a través de las imágenes que están en el cartel, como lo veremos más adelante, es que los alumnos observen y cuestionen las formas de actuar de sus compañeros, de su familia, de sus amigos, de sus maestros o de sus vecinos. Porque a veces cuando hablamos, por ejemplo, de corrupción con nuestros niños, vemos que ellos tienen la idea de quienes son corruptos, pero muy alejada de su realidad, Chelita. ¿En la escuela habrá prácticas de corrupción? Maestros, ¿ustedes consideran que en las escuelas habrá prácticas de corrupción? Gatito Ético, ¿tú crees que en la escuela haya alguna práctica de corrupción? Yo creo que sí, maestro Fabi, cuando se escoge al sobrino del compañero de grado para que vaya a la Olimpiada del Conocimiento, no sé si califique por ahí. Sí, ¿verdad? Nos damos cuenta de ello. Y estas situaciones que planteamos en el cartel, Chelita, surgen de esos ambientes escolares. Por supuesto. Y mira, acabas de decir algo muy importante. Pareciera que la corrupción solamente está en una esfera alta, ¿no?, del gobierno. Y escuchamos que ya arrestaron a uno, que ya está en la cárcel, que ya salió, que no pagan los impuestos, y como que estamos ajenos a ello y decimos, no, nosotros no, o sea, nosotros no, yo no soy corrupto. Pero si vamos mirando las cosas con más detenimiento, ¿sí?, y somos más analíticos en los espacios públicos, la calle, en la misma familia, en la escuela, que son tres escenarios en donde nuestra vida se debate en el día a día. Y entonces vamos identificando ciertas cositas. Nosotros hicimos una investigación al interior de algunas escuelas y vimos algunos escenarios. Niños que no dejan jugar a otros en la cancha si no pagan y no dan ahí la cuota o la torta. Y los niños que no denuncian porque les da miedo que haya represalias. Si quieres jugar, tienes que pagar. Niños que se gastan bromas, niños que se encuentran algo y dicen, pues yo me lo encontré y ahora es mío. Y todas esas situaciones muy pequeñitas que existen y que a lo mejor, como no las vemos más grandes y que no salen en los medios, en la televisión, o no son anunciadas en la radio, en los diferentes medios de comunicación, pues no pasa nada. ¿Pero qué creen que sí suceden? Y que estas van creciendo como si fuera una bola de nieve que cada vez crece y crece y crece, y por eso llegamos a estados lamentables cuando se es adulto. Por eso pensamos que si miramos en esta formación del juicio moral muy a tiempo, y que esta es una propuesta nada más, pero está un plan de estudios muy importante que tenemos que explotar, podemos contribuir de una manera muy eficiente a que la sociedad empiece a tener otras formas. Y es un proceso largo, de años, no es un día ni otro. Entonces nosotros en este cartel, en ir implementando la cultura de la legalidad, esas prácticas que van forjando una convivencia en donde todos compartamos una situación solidaria. Y la solidaridad tiene que ver con la lealtad a nosotros mismos,
a nuestros pensamientos, a la comunidad, créanme que las cosas van a cambiar. ¿Quién, por ejemplo, puede pensar que tirar el excremento, no recoger el excremento de mi mascota, no es un acto corrupto? ¿Por qué? Pues para eso está la calle, ¿no? Lo saco y que allá defeque, por ejemplo. No saben cuánto problema hay eso. Y no sabemos las implicaciones que tiene esto, porque esto lo respiramos todos. Y estamos contrastando la vida social y la vida ambiental. Y estamos creando modificaciones severas en la salud. Y esto corresponde a cada uno de nosotros. Entonces, a través de este cartel, con estas intenciones, vamos a provocar este tipo de pensamientos y de veras que vamos a ayudar mucho a nuestra vida social. Pero me parece que hay un video, ¿no? ¿Cómo ves si lo compartimos con nuestros amigos, colegas y compañeros que hoy nos acompañan? El Estado de México, estamos convencidos que una de las principales acciones para detener el fenómeno de la corrupción y la inseguridad y promover el bienestar colectivo es el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Las formas en que cotidianamente los alumnos de educación primaria y sus familias observan y actúan respecto a las leyes y normas, los valores éticos y la manera de apreciar la diversidad y el cuidado de otros se tornan asuntos prioritarios en la búsqueda por el fortalecimiento del Estado de Derecho, el acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones eficaces y transparentes. El cartel El Gato Ético, con la cultura de la legalidad ganamos todos, promueve mediante el análisis de situaciones y el diálogo entre estudiantes, docentes y padres de familia, el planteamiento de dilemas éticos y morales como estrategias didácticas que favorecen el desarrollo del juicio moral y la internalización de la importancia de las normas sociales y los principios éticos. Se dirige a estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria, porque a esta edad son capaces de compartir sentimientos y construir acuerdos y generar expectativas que toman primicia sobre los intereses individuales. Son capaces de jugar roles sociales a partir de sus relaciones interpersonales y con ello asumir y promover reglas. En la educación primaria, los docentes tienen la oportunidad de compartir con el estudiantado una jornada de trabajo con amplias oportunidades de reflexión y diálogo de las diferentes expectativas escolares que demandan un tratamiento ético y moral. Muy bien, ahora sí lo escuchamos, ¿verdad? Bueno, sintetiza un poco lo que hemos estado hablando. Y sabemos que los gráficos son muy importantes porque como que nos permiten tener una abstracción más concreta de lo que está ocurriendo. Esto nos permite ahora ir dando pauta a una propuesta y pensamos en un cartel de una cultura de la legalidad. ¿Por qué no queríamos poner elementos fríos, no comprensibles para los niños? Va dirigido a los niños. El impacto educativo lo van a recibir los niños, pero lo trabajan ustedes, maestros. Bueno, y los padres de familia también contribuyen para poder fortalecer los diferentes análisis a partir de su propia experiencia. Entonces, nosotros pensamos en un juego que se llama El Gato. ¿Quién no ha jugado el gato? O sea, siempre hemos jugado, ¿no? Sí, jugamos, ¿no? Chillá y le cubríamos y ganábamos. Y pensamos que era una manera muy accesible de establecer un diálogo simbólico con los niños, un juego. Ajá. Y pensamos en un cartel. Entonces, si este cartel iba a estar presente en las aulas, tenía que tener un uso pedagógico, definitivamente, porque todo lo que entra a la escuela, todo lo que permanece y todo lo que se presenta requiere tener un carácter pedagógico, carácter formativo, porque ahí los niños se educan. Entonces, en las escuelas se cuida todo esto. Entonces, si el cartel va a estar en las escuelas o ya está en las escuelas, bueno, ahorita en la contingencia hay que ver que a lo mejor después lo recuperamos, pero en donde ya está el cartel, requiere un trabajo pedagógico. Y entonces, para ello, bueno, y pensamos en que el diseño de un cartel a través de imágenes, ajá, pueden recrear relaciones cognitivas con los alumnos para evocar experiencias que produzcan aprendizajes con estas ilustraciones que son formas simbólicas de la realidad. Esta constituye una herramienta pedagógica porque al hacer uso de él, promueve aprendizaje. Y en ese sentido, las ilustraciones son detonantes.
si bien no son únicas, porque puede haber muchas otras, ajá, estos son algunos ejemplos, son el pretexto para que los niños y los maestros en trabajo colaborativo puedan detonar diálogos para incidir en lo que estábamos diciendo, en la formación de ese juicio moral, y aprovechar esta condición para que los niños puedan expresar sus ideas, comentarlas, a partir de su experiencia reconocerse y quizás cambien la perspectiva de lo que viven y cómo lo han vivido. Por eso es tan importante este juego, que consideramos que es atractivo. Y por eso tenemos aquí la presencia de nuestro gato ético, que también de manera simbólica está acompañándonos en esta mañana. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, gatito ético? ¿Cómo ves esta propuesta a partir de este juego? Pues yo creo que a los niños siempre les gusta jugar, y en este cartel se recuperan las características de los niños de quinto y sexto a nivel socioemocional. Entonces, además de parecerles atractivo, se puede lograr que ellos interioricen a un nivel ético los principios en los cuales se basa el cartel. Ah, muchas bien. Gracias, Gatito. Muy bien. Chelita, ¿qué te parece si le preguntamos, si nos permite preguntarle a Alejandra Zamora? Uh-huh. Yo la veo muy atenta. ¿Maestra Alejandra Zamora o madre de familia? Sí, maestra. Buenos días. Maestra Alejandra, me gustaría que nos comentara si usted ya tuvo acercamiento con el cartel. Sí, he tenido acercamiento con el cartel, solamente visual. No lo ha puesto en práctica, maestra. No lo he llevado a práctica con mi grupo. Ah, muchas gracias. Entonces, ya tuvo acercamiento. Alguien que no haya tenido acercamiento, Miros Rivas, ¿usted ya tuvo acercamiento? ¿Es madre de familia o maestra? Muy bien. Soy profesora y ya tuve acercamiento con el cartel, pero aún no lo he trabajado con los niños. Ok. Bien, pues vamos a hacer este ejercicio, Chelita, si te parece bien. Uh-huh. ¿Qué observamos en la imagen? Ya sea la maestra Miros o alguien más, si nos gusta compartir. ¿Qué vemos en esa imagen? Regresamos a la diapositiva, licenciada Luz, por favor. Perfecto, gracias. Ya sea la imagen, ¿no? Miros o alguien más que quisiera compartirnos, ¿qué observan en la imagen? Adelante, están los micrófonos abiertos si quieren activarlo. ¿Sí ven bien la imagen, maestra? ¿Sí? Coméntenos, por favor. Bueno, lo que nos presentan son, como ya lo habían mencionado ustedes, situaciones cotidianas en donde los niños se pueden ver reflejados y a lo mejor se pueden dar cuenta, como ya mencionábamos antes, que ya han vivido situaciones de corrupción y a lo mejor no lo sabían o no habían sabido cómo actuar. Entonces, eso como maestros nos da la pauta de trabajar el tema en el aula, de escuchar a lo mejor sus opiniones y guiarlos a que vayan ellos desarrollando ese pensamiento crítico y tengan posteriormente a lo mejor las herramientas para saber cómo actuar ante una situación así. Primera, viéndolo desde diferentes roles. Por ejemplo, ya lo han hecho, si ellos han tenido a lo mejor la actividad como el niño que dice, si quieren jugar tienen que pagar. A lo mejor que vayan reflexionando que lo que hicieron no estuvo correcto, los que fueron testigos de la situación y que no pudieron actuar. Entonces, van por medio de un juego de rol, podría ser, vamos escuchando las opiniones de los niños y que ellos vayan interiorizando todos los conceptos que se van mencionando. Perfecto, muchas gracias, maestra. Y en el chat ya nos están retroalimentando, Chelita, al respecto. Me gustaría preguntarle, Ricardo, no sé si sea maestro o padre de familia, quería participar. Ricardo. Alumno. Ah, es alumno, Ricardo. Alumno. Hay algo en esta imagen, Ricardo, que me llama mucho la atención, que es
Una pequeñita, ¿la alcanzas a ver, Ricardo? Sí. ¿Qué pasa con esa pequeñita que tiene un diálogo ahí? No la dejan jugar. ¿Qué le dice? ¿A quién le dirá algo? A ver, cuéntanos, ¿tú qué observas? Le está diciendo a la maestra. ¿Qué le dice? Los grandes nos piden cosas para dejarnos jugar. Y la maestra le responde, ¿verdad? Eso es un abuso y no está bien. ¿Qué está haciendo la niña, Ricardo? Está triste. Está triste. Pero este acto, maestros, padres de familia, ¿cómo le llamamos? ¿Qué es tan importante de trabajar, sobre todo con los niños pequeños? La niña está haciendo algo interesante. ¿Qué es la? Está compartiendo su problema con un maestro para solucionarlo y combatir la corrupción escolar. Perfecto, muy bien. Está denunciando, ¿verdad? Sí, porque no tiene miedo de las represalias y eso está bien. ¿Por qué está bien? Porque si no se puede seguir prolongando, o sea, puede seguir eso, pero si le dice al maestro, puede hablar con los padres de familia y evitar que eso siga pasando. Excelente, entonces la denuncia es algo muy importante. Una manita arriba, como decía el gatito ético, una manita arriba para nuestros participantes. Yuridia quiere participar. Sí, profesor, yo soy mamá de madre de familia y es importante darnos cuenta de que los niños tienen que saber expresarse. Hay veces que los niños se quedan guardadas las cosas por miedo, por inseguridades, porque a lo mejor como papás dicen, ay, qué exagerado eres, o como maestro también, ay, bueno, siempre te quejas de todo, pero es importante tener un foco rojo aquí, porque a veces llega a pasar eso, ¿no? Los niños ya no quieren ir a la escuela. Los niños no son felices en la escuela, por lo tanto, ni siquiera van a aprender porque no disfrutan ni de sus ratos recreativos. Entonces, es importante escucharlos, es importante enseñarles a que se expresen y a que aprendan también a resolver los problemas de una forma pacífica, pero que también lleguen al punto en donde ellos se sientan tranquilos y felices en su escuela, con sus compañeros, y que tengan una armonía entre ellos. Al final de cuentas, pasan 6 años de su vida viendo a los mismos compañeros, compartiendo experiencias con los niños. Entonces es importante que en ese tiempo ellos se sientan felices y aprendan a vivir esa etapa que es hermosa. Muchas gracias, Yuridia. Y efectivamente, estas situaciones, cada una de estas situaciones, Chelita, trastoca muchos otros puntos en cuanto a la convivencia escolar. No solo el acto de la extorsión en este caso, por ejemplo, sino muchos otros actos que nos permiten o les permiten a los estudiantes también tratar de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Tratar de generar esta cuestión, esta visión de vernos en la situación que está viviendo el otro. Mira, Fabi, a mí me llama mucho la atención lo que dice Yuri, Yuriria, qué bueno que nos platica, qué bueno que se abre su corazón con nosotros. Eso es bien importante, escuchar a los padres. Fíjense, escuchamos un maestro, un padre de familia y un alumno. Interesante, interesante esta participación. Pues precisamente cuando enfrentamos una situación así, el diálogo es bien importante. Platicar con los niños para inducir su análisis y reflexión. Precisamente esa es la base de esta propuesta educativa. Orientar a los padres, a los maestros, para dar pautas de conversación con los niños. Por ejemplo, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué dices al respecto? Si aprovechamos esta situación, ¿tú qué harías en su lugar? Si tú vivieras una situación semejante, ¿qué propones? ¿Qué le dirías a tu mamá? ¿Qué le comentarías al niño que está abusando, está extorsionando a los otros? Darle nombre al delito. Ajá. Esto es bien importante porque no podemos dejarlo solamente en, ay, eso está mal, déjalos, mañana voy a hablar con la maestra y que lo castigue. No se resuelven las cosas porque ya los niños en esta edad ya tienen otro tipo de reflexiones y podemos aprovecharlas. Por eso les hablamos del autor Colbert y del mismo Piaget.
Entonces hay una condición que hay que aprovechar y explotar en los niños. Eso es lo que hicimos hace rato. Ajá. Y poner, y cada vez ponerles situaciones, se llaman conflictos cognitivos. Cada vez ponerles conflictos más complicados para que ellos echen a andar su imaginación y su creatividad en la propuesta de alternativas y soluciones. Y si tú te presentaras esto y el niño después te amenazara con decir una mentira o te levantara un reproche o algo falso tuyo, ¿aún así lo denunciarías? Y cada vez, según la edad, se va complejizando más. Son dilemas que se utilizan aquí y pueden ser reales o hipotéticos. Ajá. Esas dos situaciones se pueden aprovechar, porque a veces quizás no lo vivan los niños, pero ponerlos en algo hipotético sí los pone en una situación en donde ellos pueden dar alternativas y poder ir madurando su juicio moral. Ajá. Tenemos que ayudarles, padres de familia, maestros, tenemos que ayudarles a los niños para que maduren eso, que de manera natural se tiene que desarrollar. Pero no lo hemos hecho por una u otra causa, ¿no? O situación. Pero ahorita hay esta herramienta y esta conversación que estamos teniendo. Entonces, a ver, hijo, siéntate. ¿Y tú qué me dices? ¿Esto se vale? ¿Y tú qué harías en su lugar? ¿Cómo te sentirías si te encuentras algo y sabes que es de una niña y tú lo recoges y la ves llorando y dices, yo me lo encontré? O si te dan de más el cambio cuando vas a comprar algo y no lo dices, y corre la suerte de que corran a la persona, y dices, pues ni modo, no se fijó, yo he escuchado eso, pues ni modo, no se fijó, allá ella que ponga atención en su trabajo, no, pero tú sí te diste cuenta de que te está dando de más, regrésalo, y en ese acto de regresar, te estás liberando, y estás proporcionando elementos de convivencia sanos. Entonces, poner estos dilemas a los niños, ajá, con preguntas así y cada vez más complejas, según el grado, esto va a ir en función de lo que ellos mismos nos comenten. Ajá. Por ejemplo, ahorita Rodrigo se llamaba el niño, ¿no? O sea, no, es que eso no está bien, está platicando. Ajá. ¿Y tú qué harías? No, pues decirlo para que esto no siga creciendo y se haga más complejo y después tengamos a gente que está en la cárcel o que está sancionada por la ley. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos tener medidas preventivas, no remediales, preventivas? Dice, educa al niño de hoy para evitar el encarcelar al futuro delincuente. Y entonces, esta situación ayuda mucho. Por eso nuestro gato lo defendemos mucho y le apostamos mucho, porque permite, es un medio de análisis de la situación, situaciones de la vida diaria, ajá, del estudiantado, esto lo viven los niños, pero en función de principios y valores que se pueden contrastar con actos ilícitos. Y para eso el cartel y el mismo programa, el plan de estudios, nos da las herramientas y los elementos para trabajar esto en un escenario que está, tenemos cautivos a los niños en la primaria, ¿no? Los tenemos ahí cautivos de las 9 a las 2 de la tarde, ahí los tenemos. Y es un espacio propicio y es la ocasión para identificar ciertas situaciones que están provocando malestar en los niños o ciertos abusos y hacer oportuna la intervención a través del cartel para hacerlo reflexionar. Por eso no hay un horario fijo para trabajar el cartel, maestros. Este puede ser, ajá, de manera oportuna cuando la situación lo amerite. Ajá, o para reforzar algún contenido del programa, o cuando se presenta esa situación, o cuando los niños quieren conversar. Y los padres de familia también colaboran mucho estableciendo estos diálogos y no buscando culpables, sino provocando el razonamiento y el pensamiento de los niños. Pero, ¿qué te parece, Fabi, si vemos otro de los videos? Esta herramienta pedagógica apuesta al niño como una persona que se desarrolla durante toda su vida y, por lo tanto, es responsabilidad de la escuela ofrecer experiencias de carácter moral y ético que lo conduzcan a razonar y determinar qué acción, conducta o actitud es la más adecuada en una situación o circunstancia determinada, tomando en cuenta el sistema de valores que se comparten en sociedad. Ahora sí.
Bien, vamos a continuar y analizando un poco, Chelita, cómo puede ser utilizado el gato ético como herramienta pedagógica. Ya hablábamos de un medio de análisis sobre situaciones que viven los estudiantes de manera cotidiana, pero también en el plano curricular, ustedes lo saben perfectamente, se tocan estos temas. Y entonces el gato ético está alineado al propósito, a los aprendizajes esperados, tanto de los planes de estudio, el plan y programas de estudio 2011 y 2017. Y al respecto tenemos esa misma consideración, ese mismo enfoque. Chelita. Sí, para no verlo aislado, o sea, sabemos de todo el trabajo que enfrentan nuestros compañeros maestros y que dicen, ay, ahora más trabajo. No, está implicado en el mismo desarrollo de plan y programas, y esto pues permite que entre en la planeación y que forme parte de la cultura escolar. En nuestro gato, para inducir el análisis y la reflexión de las diferentes situaciones que suceden en los escenarios, ya habíamos mencionado que pensamos en la calle, en la casa y en la escuela. Ajá. Y pensamos en algunos actos ilícitos, ajá, como son el soborno, la extorsión, alguna falta administrativa y la omisión. Es lo que contiene nuestro cartel. Son los elementos que contempla. Y son escenarios en donde, como ya dijimos, de manera gráfica, van a detonar que los niños piensen en una situación, ajá, y jueguen ciertos roles, ¿no? Entonces, cada escenario se presenta de una narración específica para recuperar la experiencia de los niños y niñas, y obviamente el tema del apego a la ley, y que en ocasiones se pasa por alto. Sabemos que parte de la esencia de la legalidad es la justicia. Es un valor que es la esencia de la cuestión de la legalidad. Pero ¿cómo ejercer la justicia cuando no alcanzamos a advertir que lo que estamos haciendo quizás sea un acto injusto o seamos víctimas de un acto injusto? Por eso el cartel va a permitir, a través de los dilemas morales, que es un elemento que nos brinda la teoría de Kolber, ir llevando a los niños de la mano para generar todo este tipo de reflexiones. Y cada dilema, vamos a pasar a la siguiente, vamos a ver un ejemplo, Fabi, si nos permiten, de lo que es un dilema. Cada dilema implica un personaje que se encuentra en una situación difícil y que tiene que elegir entre dos valores conflictivos. Ajá, vamos a ver este dilema. Por ejemplo, vamos a pedirle al gatito que nos ayude. ¿Cómo ves, Fabi? Si le pedimos a nuestro gato ético que nos ayude a leer uno de los ejemplos que están en el cartel. Gatito, ayúdanos con este ejemplo. El ejemplo se llama ¿Y cómo nos arreglamos? A ver. ¿Y cómo nos arreglamos? El conductor de un auto acompañado de su hijo lleva prisa debido a que se le hizo tarde para dejar a su hijo en la escuela. Salieron retrasados debido a que la noche anterior se desvelaron por el festejo del cumpleaños de su esposa. Excede los límites de velocidad y utiliza el celular al conducir. Un agente de tránsito lo infracciona y él recurre al soborno. Por otro lado, su hijo intenta hacer algo parecido con su mamá para evitar evadir la responsabilidad de hacer su tarea. Gracias, gatito. Ya vieron la situación. Esta es la situación que se les presenta a los niños. Y que, bueno, puede ser algo que hayan vivido, como les dije, de su experiencia o algo hipotético. Y aquí hay algunos diálogos que se dan, ¿no? Dice, ¿por qué mi papá, dice el niño que piensa, quiere arreglar todo con dinero? El papá le dice, ¿y cómo nos podemos arreglar, oficial? Porque infringió una ley de tránsito, una regla de tránsito. Buenas tardes, joven. Se pasó la luz roja. Ahí queda la escena y ahí hay que trabajarla. Pero después el niño va al espacio de la casa y entonces aprendió algo en la relación con la familia. Aquí es importante que miremos que todos nuestros actos, todas nuestras acciones están siendo aprendidas por los hijos. Ellos son unos eternos observadores de lo que sucede y de lo que hacemos nosotros. Decían por ahí la maestra Pure que el ejemplo es lo único con lo que nosotros contamos como para dar pauta a un aprendizaje de los hijos. Y entonces dice, mamá, voy a jugar, no tardo.
Mauricio, primero la tarea, si no, no sales. Entonces agarra sus billetitos y le dice, ándale, o tú dime cómo nos arreglamos. Entonces, aquí hay una reproducción de lo que el niño aprendió con su papá en la calle. Puede o no ser cierto, ese no es el tema. Aquí es que empecemos a hacerles preguntas detonantes, y es otra de las cuestiones que se introducen aquí en el dilema, y que entonces es lo que permite y lo que provoca establecer el diálogo. Y entonces tenemos aquí las preguntas. Dice, ¿el conductor debe recurrir al soborno para llegar a tiempo y dejar a su hijo en la escuela? ¿Por qué sí y por qué no? Hay que preguntarle a los niños. ¿Qué piensas que es lo más importante que un ciudadano debe hacer en esta situación? ¿Por qué esto importaría? ¿Qué piensas que un servidor público debe considerar al enfrentar esta situación? ¿Qué hacer en casos como estos sin actuar ilegalmente? ¿Cuál sería tu sugerencia? ¿El conductor debe recurrir al soborno para llegar a tiempo a la escuela? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué esto es importante? ¿Qué piensas que un servidor público debe considerar al enfrentar esta situación? ¿Qué hacer en casos como estos sin actuar ilegalmente? ¿Y por qué piensas que el hijo del conductor actuó de esa manera con su mamá? Todo esto es un diálogo riquísimo con los niños, en donde hay que darles juego, a ver tú qué dices, tú qué harías, tú qué piensas, por qué sí, por qué no. Y esto es lo que va dando, esto nos va dando evidencia de cómo el niño está estructurando su pensamiento. Esto es lo valioso de este trabajo y cómo podemos contribuir a que su desarrollo de su juicio moral vaya madurando conforme a su edad. Si no lo hacemos, estamos dejando desprotegidos a nuestros hijos, a los niños en la escuela, y por eso la trascendencia que le vemos a esta participación a través de esta herramienta muy sencilla, pero que puede ser colaboradora quizás de grandes cambios. ¿No es así, Fabi? Sí, efectivamente. Bueno, con el mismo cartel vamos a tener un documento que se titula Orientaciones para el uso pedagógico del cartel El Gato Ético. En este documento de orientaciones pedagógicas nos vamos a encontrar con todo esto que hemos estado platicando el día de hoy. Ese ustedes lo pueden descargar o analizar en internet, ya está en la nube, le llamamos ahora, y pues bueno, primero hablamos sobre la cultura de la legalidad. Me gustaría, Chelita, si te parece bien, que comentáramos, docentes, padres de familia, ¿por qué será que sí se retoma el tema de la corrupción, pero sobre todo se hace énfasis en la parte de la cultura de la legalidad? ¿Por qué consideran ustedes que este tratamiento se debe hacer de esta manera? Si nos apoyan, por favor, en el chat. ¿Por qué mejor hablar con los alumnos de la cultura de la legalidad y también tocar el punto de la corrupción, pero que no sea el eje principal del análisis? Si gustan comentarlo de manera directa, si quieren activar su micrófono, estamos en eso. Yo, profesor Ricardo Gutiérrez González. A ver, Ricardo. Pues como en el ejemplo anterior, que el niño vio que su padre sobornó al policía para llevar a su hijo a la escuela, pues el niño quiso hacer lo mismo con su mamá. Pero pues puede hacerlo diferente, lo puede intentar con su maestro. En caso de que no haga la tarea y le diga a su maestro o maestra, ¿y cómo nos podemos arreglar? Quiera. Y el que tuvo la culpa, el que planteó el ejemplo, fue el papá, porque no pensó en las consecuencias de lo que iba a pasar con su hijo, que si lo podía copiar o no. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y es verdad, qué buen planteamiento. Por eso, la pregunta que les estás haciendo, aquí, ¿cómo ser virtuoso, no? No caer en círculos viciosos, ¿no? Sino ser virtuoso, ¿no? Fíjate cómo ella lo trasladó a esos chantajes que se presentan también en la escuela. Y que son provocados por estas situaciones que van generando una cadena de eventos.
Y que después nadie es culpable y nadie quiere asumir la responsabilidad de lo que ocurre, ¿no? Pero el hecho de irlo analizando, y vamos a ver qué nos pueden comentar los maestros y los papás en la pregunta que les hacía. ¿Por qué ser más enfático en la cuestión de la legalidad, en tanto, no tanto como la corrupción? A ver, ¿quién nos dice? A ver, queremos escucharlo, ¿no, Fabi? Yo pienso que tenemos así como que un poquito de oportunidad y de tiempo para escucharlos. Es importante. ¿Quién quiere? Adelante. Bueno, yo considero en este planteamiento que nos hacen ustedes acerca de por qué sería más importante abordar primero lo que es la cultura de la legalidad en contraparte al acto de corrupción. Bueno, si nosotros analizamos desde la conformación del acto moral, siempre se distingue lo bueno de lo malo. Y en este sentido, cada acto conlleva un contexto. El adentrar a los alumnos al margen de la cultura de la legalidad, pues nos estaría estableciendo el parámetro de lo que está fortalecido y establecido por la sociedad. En este caso, si lo trasladáramos a un espacio moral, pues estaríamos hablando de lo bueno. Y en el otro sentido, el acto de corrupción no deja de ser una práctica también tentacional para todos los seres humanos, ¿no? En este sentido, si nosotros nos enfocáramos más a los actos de corrupción, es estar hablando del problema, pero no de la solución. Y las soluciones radican en la forma en cómo nosotros como individuos podemos fortalecer los conceptos y aplicar con el ejemplo la cultura de la legalidad desde nuestros actos como los adultos que interactuamos diariamente con los menores en las aulas. Efectivamente, maestra Katiani. Katiani. ¿De dónde nos acompaña, maestra? Los acompaño de la Subdirección Regional Zumpango, de la zona escolar P055, y mi escuela es la Escuela Primaria Mario Molina, en el Estado de México. Muchísimas gracias, maestra Katiani. Efectivamente, podemos rescatar muchas cosas de este comentario. También Graciela Vázquez nos escribió: creo que es importante de que hablemos de lo que debemos realizar dando ejemplos positivos para que el alumno se entre en este hecho, no en el hecho desagradable. También menciona Fanny: hacerlos reflexivos ante situaciones de corrupción y evitarla para no tener una sociedad una sociedad más justa y honesta. Y efectivamente, Katiane toca el punto muy, muy acertado. Hablar de cultura de la legalidad es hablar de algo positivo, es hablar de algo que podemos realizar, que es necesario realizar como sociedad, y los actos de corrupción nos llevan a este punto de una situación moral si se le ve de una manera muy superficial. Yuriria quiere participar. Adelante. Sí, yo también considero que es importante enseñar a nuestros niños primero las cosas que son legales, es decir, el no llegar a la falta, el respetar, el siempre tener en cuenta a los demás, el no afectarlos. De manera que si nosotros nos centramos en eso, no hay necesidad de llegar al soborno ni a ningún otro acto que sea ilícito. Por eso es importante desde un principio mostrarles lo que es bueno, lo que es correcto, como decía la maestra, antes de pasar a ese otro punto en donde ya estaríamos nosotros como papás, incluso faltando, ¿no?, a la educación de nuestros hijos. Entonces, siempre es importante eso, enseñarles que tratar a los demás como quiere ser tratado es lo mejor. Y si ellos quieren que se les trate o se les dé un trato digno, donde no se abuse de ellos, entonces ellos también tienen que ser recíprocos con los demás. Sí, efectivamente. Por eso es que hablar de la cultura de la legalidad en el documento de orientaciones, licenciado Luis, regresamos a este documento, es que iniciamos con ello el análisis de la propuesta. Marcamos un objetivo, si gustas, continuamos ahí. Ajá.
y también hacemos referencia a la vinculación con el plan y programas de estudio. Y aquí hay un elemento que me parece sumamente interesante, Chelita, que es esta línea en la que observamos cómo de la persona primero debemos de trabajar el conocimiento y el cuidado de los pequeños, el conocimiento y cuidado de nosotros mismos para poder acceder a temas que tienen que ver con la autorregulación y el ejercicio responsable de la libertad para ya proyectar nuestra participación al apego de la legalidad y el sentido de justicia, que ya va más hacia el índole social, ¿no? Entonces esto lo trabajamos en las orientaciones y... Fabi, si me permites aquí, esta línea, vean, es bien importante. Tenemos que partir de un conocimiento de uno mismo y a veces nos distraemos en los demás, lo que hacen los demás. El conocimiento de uno mismo es un ejercicio fundamental, pero tenemos que darles herramientas, tenemos que contar con elementos para poderlo hacer. Por ejemplo, con los niños, que son los que nuestra ¿cómo será? Nuestro horizonte, en los maestros, es con lo que trabajamos, los niños, su aprendizaje. ¿Cómo inducir que se conozcan a sí mismos? Ayudémosles, haciendo este tipo de análisis, de reflexiones, para que valoren lo que piensan y cómo lo piensan, para que asuman esos comportamientos a partir del análisis de lo que ven, por ejemplo, en estos pequeños dibujos bajo la metodología de los dilemas. Es una manera de ayudarlos a conocerse. Y en ese sentido pueden autorregularse. Si no, no pueden autorregularse, si no se conocen primero. Para después generar un apego a la legalidad y ser autónomos y puedan decidir por sí mismos. Esto es fundamental. Por eso esta línea a mí me parece muy importante. Y en ese sentido, integrar una sociedad para un bien común. Hacer comunidad y ser solidarios, lo que yo les decía, ser leales a uno mismo y a los demás. Entonces, este ejercicio es muy modesto, es solamente una propuesta que es muy perfectible, si ustedes quieren, se puede modificar, se puede enriquecer, pero es un punto de partida importante. Entonces, los dibujos por sí mismos no hablan, necesitan tener una interlocución con el otro. Y en ese sentido, los dilemas es el medio por el cual se puede hacer, con preguntas que están jerarquizadas y que entran en juego valores que se confrontan para establecer una toma de decisiones. Y esto, bueno, aquí viene en esta reflexión que me parece, en esta línea, cómo vamos de la persona hacia la sociedad, no al revés. No esperemos que todo venga de fuera, ¿verdad? Partimos de nosotros. Muy bien, Fabi. Sí, finalmente también abordamos el uso pedagógico del cartel, se dan algunos señalamientos, se muestra el cartel, y tomamos en cuenta esta triada tan interesante de que el alumno piensa, siente y actúa. Y en ese sentido habría que utilizar los dilemas morales no para condicionar, no para decir que están mal o que están bien en sus respuestas, sino para generar este diálogo y esta posibilidad de crecimiento personal. Después se hace esta valoración con ejemplos, con algunas preguntas, como ya lo hicimos brevemente aquí, adelante, y vemos cada una de las casillas. Hay casillas que se relacionan y que por lo tanto deben de tener un tratamiento más relacionado, más conjunto, para que podamos lograr ese diálogo. Y las fuentes de información, y así se integra este documento de orientaciones. Finalizaríamos, Chelita, con la idea de que esta herramienta pedagógica apuesta a pensar al alumno como una persona que se desarrolla moralmente durante su vida. Y por lo tanto, es responsabilidad de la escuela ofrecer experiencias de carácter moral y ético que le conduzcan a razonar y a determinar qué acción, conducta o actitud es la más adecuada en una situación o circunstancia determinada, tomando en cuenta el sistema de valores que se comparten en sociedad. Es una herramienta pedagógica y, por tanto, nosotros podemos hacer uso de ella en la medida en que se requiera o en que ustedes
planifiquen que sea pertinente y oportuna. Chelita, tal vez tendríamos la oportunidad para abrir el diálogo con los padres de familia, con los docentes y a los pequeños que también nos acompañan. Nos gustaría saber cuál es su opinión. Si alguien ya tuvo la experiencia de practicar con esta herramienta pedagógica, ¿cuál fue su experiencia? Abrimos micrófonos y quien nos quiera compartir. Iniciando por esta parte, si alguien ya lo puso en práctica, adelante, por favor. O también la otra pregunta, o qué les propone, ¿verdad? ¿Qué les motiva este cartel? ¿Qué les propone hacer? ¿Qué les motiva? ¿Tiene sentido? ¿No lo tiene? ¿Vale la pena trabajarlo? ¿Va a tener beneficios? Quisiera participar. Adelante, maestra Katia. ¿Sí puedo todavía? Sí, okay. Adelante, por favor. Mire, comentar, bueno, pues lo siguiente. Primero que nada, dos cuestiones. A mí me llama mucho la atención y me parece muy importante lo que plantea usted acerca del documento de las orientaciones, en donde habla de que primero hay que llevar a que el alumno construya sus procesos de autorregulación, en que primero se reconozca como sí mismo, como individuo. Y yo recuerdo que hace poco en un curso de desarrollo humano nos decían, al niño, antes de enseñarle ciencia, enséñale a ser persona. Y precisamente el ser persona es reconocerse como individuo, reconocer que es un eslabón importante en la sociedad en la que se desenvuelve y que como parte de ese grupo social, su aportación es sumamente indispensable. Y entonces tiene que construirse como un individuo ético, reflexivo, aportador para su núcleo social. Entonces eso me parece importante y también quisiera rescatar que ahora en la actualidad toda la importancia que se le está dando a la educación socioemocional recae en esto, en rescatar la conformación del individuo, en cómo son sus interacciones sociales en los grupos en los cuales se desenvuelve. Y también me parece muy importante la parte de cambiar nuestras prácticas docentes y evolucionarlas hacia el acto reflexivo que implica el hacer conciencia acerca de la moralidad y de la ética, porque solamente eso es lo que nos va a llevar a poder transformar la sociedad. Yo considero que debemos de evolucionar del dibujito, o sea, si la situación es hablar de la honestidad, debemos de evolucionar la práctica del dibujito y de que el niño me represente en un papel el dibujo sobre la honestidad, hacia esta parte de lo que es el juicio moral y ético con el dilema ético en sí. Plantearle diversos escenarios al alumno para que él a través de un acto reflexivo, de acuerdo a la etapa del desarrollo en la cual se encuentra, porque ya sabemos que no es lo mismo un pensamiento a los 5, 6 años que a los 10 años, entonces dependiendo a la conformación de su juicio moral, eso le hará ir construyendo nuevos conceptos y entendiendo la cultura de la legalidad y ocupando su lugar social. Considero que estos tiempos difíciles, pues es lo que nos reclaman para poder replantear nuestro escenario social y atender de fondo a la necesidad. ¿Cómo podemos cambiar la situación en la cual se encuentra nuestro país? Apostándole a la educación. Siempre he considerado que no hay más. ¿Y dónde podemos empezar? En la infancia. Muchísimas gracias, maestra Katiane. Efectivamente, completamente de acuerdo. Esta ética del cuidado, de la que ahora estamos escuchando tanto, ¿no? Esta posibilidad de generar estos espacios de reflexión, de análisis, y no verlo como algo externo, sino algo como algo que sucede en nuestras vidas cotidianas y de la que tenemos que aprender y llegar a tomar mejores decisiones para el bienestar común. Muchas gracias, maestra Katiane. Maestra, perdón, Noemí. Noemí, sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Noemí y soy de Toluca, Estado de México. Yo creo que lo más importante empieza desde casa.
inculcando valores a nuestros hijos hacia la honestidad, el respeto hacia uno mismo, hacia la sociedad. Yo creo que lo más importante es enseñarle a nuestros hijos a valorarse, a respetarse, a tener buenos principios, a tener esa comunicación con ellos para que, pues, obviamente ellos nos digan lo que piensen, nosotros ayudarlos cuando tengan algún problema. Yo creo que la comunicación y todo eso empieza desde casa. Si nosotros les inculcamos valores en la honestidad y en todos los valores éticos, yo creo que llegaría a la escuela con esos valores y tendría un comportamiento y no se darían este tipo de situaciones de bullying, de violencia. Yo creo que todo empieza desde casa y se compone también que ellos vayan a la escuela y aprendan y refuercen esos valores, pero yo creo que lo más importante es nosotros como papás darles el ejemplo para que ellos sean unas buenas personas. Gracias. Gracias. Qué bien, ¿verdad? Qué bien, Noemí. Aquí Gilberto quiere participar, Fabi. Adelante. Sí, buenos días. Mi nombre es Gilberto Romero Roque. Soy originario de acá de Rincón Grande, del municipio de Tlatlaya. Padre de familia de la niña Katy Yamilet Romero Pérez. Con respecto a eso, sí es muy importante, pues sinceramente, contar con el apoyo de los tres agentes educativos, en este caso que es el padre de familia, el alumno y el docente, ¿no? Entonces, para ello hay una gran infinidad de cosas, de asignaturas que podemos se pueden llevar a cabo y un gran diseño de actividades. Me pareció muy bien este cartel, el que en el día de hoy pues estuvieron ustedes trabajando y compartiendo con nosotros, en la cual pues sí, retomar y sobre todo en las escuelas llevar a cabo un gran diseño de actividades para sobre todo mejorar desde la cuestión de la poner en práctica los valores en las escuelas, ¿no? Entonces, para ello sí es muy muy importante conocer el trabajo de los maestros, de los niños. Y como yo lo comenté ahí, lo hice un comentario, ¿no? Que para que exista esto, que haya una buena convivencia en la escuela, es muy necesario e indispensable crear roles de guardias en la institución educativa, ¿no? Hay una escuela donde estudia mi hija, pues sinceramente es lo que se está haciendo, ¿no? Se hace un roles de guardia en la cual estamos al pendiente de cada uno de ellos. Y sobre todo, ahorita con este nuevo programa, también el programa en el caso de cada una de las supervisiones escolares, se cuenta con el apoyo de los promotores, los diversos promotores de valores, en el cual están trabajando también en diversas actividades en coordinación con ellos. Entonces, por eso es muy importante trabajar en conjunto con los padres, las madres de familia y los maestros, ¿sí? Para diseñar una gran infinidad de actividades, sobre todo la mejor, una propuesta de mi parte sería eso, ¿no? Compartir con los padres, las madres de familia, este cartel en la cual también los padres de familia nos pueden apoyar para con sus hijos y llevar a cabo las diversas actividades, ¿no? Y sobre todo que es muy importante sobre la cuestión de la legalidad y sobre todo el trabajo que hicieron los niños participantes, que es la cultura de la honestidad, ¿no? Hablar, decir la verdad, ¿no? En donde quiera que nos encontremos. Y pues de ello también muy importante la educación socioemocional y una asignatura muy importante que se está trabajando, que es en este caso la asignatura de formación cívica y ética, ¿sí? Y todo esto va con la finalidad de cambiar nuestras prácticas docentes, ¿sí? En las diferentes instituciones educativas. Y para ello pues decirles, ¿no? De que se están implementando también las escuelas. Al inicio, poco a poco, vamos induciendo los niños, los estudiantes, una gran diversidad de actividades, de acciones en conjunto con la comunidad escolar. Dentro de ellas, a lo mejor podemos diseñar algunas otras actividades, como decir, ya cuando se regrese de manera presencial, trabajar algunas lecturas de reflexión, algunas vivencias, ¿sí? Algunas situaciones como las que nos plantearon ustedes ahorita, qué es lo que pueden hacer los niños, ¿no? Y cada uno de los maestros en los diferentes grados pueden plantear estas situaciones para que el niño reflexione, piense y sepa qué hacer, ¿no?
porque es muy diferente plantear una situación a los niños de primero, segundo, tercer, cuarto grado, a los niños de quinto y sexto, ¿no? Como ya lo mencionaban, a partir de quinto y sexto grado, ya los niños, ellos pueden dar su propia reflexión, ellos pueden determinar, ¿sí? Dar su propia opinión, ¿no? Entonces es muy importante, me pareció muy bien el día de hoy lo que ustedes compartieron con nosotros, y ojalá que lo pongamos en práctica en nuestras escuelas. Y les soy sincero, aquí en nuestras escuelas hasta la fecha no ha llegado ese cartel, esperemos de que, o a lo mejor vamos a esperar que nos llegue, también lo podemos descargar, ¿no? A lo mejor vía internet para poderlo compartir, a lo mejor con nuestros familiares, compartir con los padres de familia, con nuestros propios compañeros de trabajo, ¿no? Esa sería mi participación, y con respecto a ello, es muy importante la aplicación, ya nada más para terminar, en, en las escuelas, que respetemos las reglas y las normas. Entonces, cuando se inicia el ciclo escolar, es muy importante, el maestro diseña un reglamento de aula, y hay un reglamento también escolar, es muy importante, si nosotros respetamos el reglamento de aula, el reglamento escolar, y si nosotros estamos al pie de la letra como maestros y como alumnos también, en el caso de los niños, pues lógicamente se va a tener una vida mejor, ¿no? Esa sería toda mi participación con respecto a lo que yo pueda opinar con respecto a este cartel, y sobre todo el dibujo que hicieron los niños del valor de la honestidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? ¿Y Fanny? Sí, sí. Buenas tardes, yo soy profesora de nivel primaria de aquí de Toluca. Y bueno, nos ha tocado vivir situaciones en las que pues, los niños han tenido esas situaciones de corrupción en un tanto. Se ha tenido que trabajar en ello. Sí, por ejemplo, aquí en la escuela se implementó durante los recreos un recreo didáctico, donde en las guardias, como ya lo mencionaron, nosotros tenemos una ubicación en el patio de la escuela y sobre eso llevábamos juegos de mesa para que los niños en el espacio donde nosotros estuviéramos, pues ellos pudieran recrearse de otra manera y participar nosotros con ellos. Entonces, otro material que se ha trabajado también es Kipatla, son videos sobre todas estas situaciones que se han ido manejando. Yo desconocía este cartel hasta el día de hoy, que lo estoy conociendo, pero se me hace también atractivo porque finalmente todas las situaciones que nuestros niños viven también son presiones de casa. A mí me tocó ver en una ocasión uno de mis alumnos que cobraba por cuidar a la prima. Entonces, cuando otros niños se acercan y me comentan la situación, yo le platico con él y me dice, es que mi tía me dice que yo tengo que cuidarla, y una manera de cuidarla pues es que no cobrándoles a los otros compañeros, ¿no? Entonces, son situaciones que se han venido mediando, trabajando, y que eso nos está permitiendo ese acercamiento con los niños, y se busca entonces otras estrategias, otras situaciones para que podamos nosotros disminuir esas prácticas dentro de los espacios escolares, pero también tenemos la otra parte, ¿no? Que es apremiante, la situación de padres de familia, de no aceptar lo que decía ahorita el señor Gilberto, de no aceptar esas reglas o esas normas o esos acuerdos a los que se llegan para tener esa convivencia sana. Entonces, de alguna manera, nosotros en las aulas, sí, trabajamos de muchas maneras, pero yo les digo a mis alumnos, tu realidad con lo que yo te enseñe siempre va a chocar, pero tú debes aprender a tomar la mejor decisión de lo que es correcto para vivir en paz. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, maestra Fanny. Muchas gracias. Muy interesante. Yo creo que todo lo llevamos al contexto en el que nos desenvolvemos, ¿no? A las situaciones que vivimos cotidianamente en nuestras escuelas, con los alumnos en sus casas. Y esto es particularmente importante. Trasladar estas eventualidades, estas experiencias al aula y trabajar por medio de estos dilemas éticos
la reflexión que los niños pueden hacer de su realidad, de lo que viven. ¿Alguien más que quiere comentarnos? Yo no. Maestra. Adelante, por favor. Perdón, ¿la maestra Violeta o es madre de familia? Soy maestra, profesor. Adelante, maestra Violeta. Bueno, yo nada más quería comentar que pues sí hay que apostarle mucho al juicio de los niños más que al contexto, porque sí me ha tocado estar de los dos lados. He tenido grupos que nadie quiere porque dicen que son malos, que los niños son malos, que no pueden reflexionar, que no están de acuerdo con las normas, inclusive con los padres de familia, ¿no? Porque también hemos tenido estos casos donde los papás, pues no, definitivamente, como comentaba la maestra, no tenemos esa suerte de que acoten los reglamentos o las formas de trabajo con los niños. Entonces, yo me he tenido que estar reflexionando mucho con los niños, pero es más que nada esa cercanía, ¿no? Que un cartel como este, que un proyecto como este sea un pretexto más para apostarle a la reflexión con los niños. Porque sí, de verdad, es complicado porque el contexto a veces nos impide o nos pone muchas trabas, pero no es más allá de lo que podemos hacer con los niños y que ellos reflexionen. Finalmente ese es el punto, un pretexto. Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias, maestra. Maestro. Adelante, por favor. Ricardo Gutiérrez González. Ricardo. Yo creo que los principios éticos se deben estar planteando desde casa o el cartel, porque es nuestra primera casa. Entonces, en la escuela solo se tienen que estar replanteando. Porque algunas veces los padres creen que como ya vamos a la escuela, ya nos tienen que enseñar los principios éticos y no se los están planteando en casa. Pero en sí se debe de estar planteando desde casa y en la escuela. Para una buena convivencia. Muy de acuerdo, Ricardo. Muy buena, muy buen comentario, muy buena opinión. Y maestros quienes nos acompañan, ahí tenemos otra posibilidad, ¿verdad? Dejar el cartel y que vaya a los padres y que ellos trabajen esta situación y después rescatar, tal vez, ¿no, Ricardo? Tal vez después de que en la casa se pudiese platicar sobre lo que se observa en el cartel, tal vez se puede retomar en la clase, ¿no? Cada uno de nosotros como docentes atinadamente diseñamos las mejores estrategias de acuerdo a las características y condiciones de nuestros grupos, ¿verdad, maestros? Ya para cerrar, ¿alguna opinión más? Yo, maestro. Adelante, por favor. Yo también creo que es importante, como bien lo comentan las maestras, que es muy importante, bueno, y yo también lo veo de esta manera, inculcar valores a los niños para que se comporten bien en la escuela, pero ¿qué hay de los papás que ni siquiera tienen ese interés de acudir a las juntas, de mandar limpios a los niños a la escuela, de inculcarle esos valores, de darle la importancia de escucharlos, de saber qué sienten, qué opinan, qué les gusta, qué no les gusta? Yo creo que también nosotros, ¿qué hacer en esos casos en donde hay papás muy responsables que sí educan a sus hijos, pero hay unos niños que los dejan en el olvido? Entonces, yo creo que también ahí tendríamos que, no solamente es un conjunto de mando a mi hijo a la escuela y ya dejo que el maestro lo eduque, porque como bien lo dijo el niño que acaba de hablar y tiene mucha razón, yo creo que lo más importante es estar bien en casa, porque nosotros somos el reflejo de nuestros hijos, pero si nosotros como padres los dejamos solos y los abandonamos, así como que ya estás en la escuela y a ver quién te recoge, a ver con quién te regresas, yo creo que ahí estamos fallando también como sociedad. Ajá, entonces yo creo que también hay niños que se sienten solos y yo creo que actúan de esa manera agresiva por lo mismo de que nadie les enseña a ser buenas personas y nadie les enseña a inculcarle esos valores porque no saben comportarse y los abandonan. Entonces yo creo que ellos llaman la atención mediante, pues a lo mejor la agresión, el bullying, porque se sienten abandonados. Yo creo que ahí está la participación de los maestros que están muy bien preparados y los maestros los ayudan, pero ¿qué hay de los papás y de la sociedad? Porque solamente a lo mejor los criticamos,
pero no ponemos atención en por qué el niño es a lo mejor agresivo o por qué es violento. Ajá, ese es mi punto de vista, maestro. Gracias. Muchas gracias. Adriana, finalizaríamos con tu participación, si es madre de familia o docente. Docente, maestro. Bueno, también madre de familia, ¿no? Pero es qué interesante es lo que la maestra nos está diciendo, porque hasta trastoca cosas que todavía no vienen en el, como tal, quizá explícito en el gato, en el ético, en nuestro programa nacional, pero sí está presente en el día a día. Yo pienso que siempre vamos, opino, que siempre vamos a encontrar alumnos que desafortunadamente pues sus papás no les pueden dar lo que ellos no tienen y quizá no resolver. Ya perdimos comunicación ahí con Adriana. Uh-huh. Y efectivamente, como lo refería Noemí, esta mirada también nos enriquece. Esta mirada de esa cuestión de la triada que hablábamos, el padre de familia, docente, directivo, autoridades escolares. Así es. Adelante. Así es. Nada más concluir o hacer hincapié en nuestra labor docente, que estamos para esos alumnos, que ellos se den cuenta, hay oportunidades, hay varias. Entonces, encontrar el momento justo, la situación exacta, la situación didáctica exacta, para que ellos se percaten que sí nos importan. A nosotros como docentes nos interesan nuestros alumnos. Y vamos, para que no caigan en otras manos, ¿no? Que es más dura la vida en la calle. Es mejor en la escuela. Siempre hay alguien que puede orientar cierta acción. Nada más, maestro. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Katiane, ¿quisiera comentar algo para cerrar? Sí, yo quisiera comentar una experiencia escolar. Hace tiempo tuve la oportunidad de formarme como docente con análisis psicocriminodelictivo y en algunas prácticas que hacíamos, analizábamos esta parte, ¿no? De que los contextos no podemos cambiarlos. O sea, si la familia ya presenta ese tipo de situaciones, yo no puedo meterme y sería demasiado desgastante para el docente. ¿Hasta qué punto tú puedes ponerte un traje para atentar contra esas prácticas en la sociedad y hasta qué punto no te pertenece? Entonces, haciendo un análisis, nos decían, tú no puedes cambiar ese contexto porque es un contexto ya preestablecido, pero sí puedes entrar en la estructura de tu alumno para proyectarle metas, para enseñarle otra realidad y para favorecerle otras prácticas que le permitan a él ser transformador de su contexto. Y yo considero que ahí es donde está el meollo del asunto, en ese sentido, para realmente transformar la sociedad como tal. Y bueno, quisiera cerrar comentándoles una anécdota. Yo hace 2 años recibí a un alumno que, como lo mencionaba hace rato alguna de las docentes, ¿no? A veces tendemos a poner ciertas etiquetas. Decimos, no, ese alumno es incontrolable, yo no lo quiero aquí, es problemático. Él venía de haber sido tratado ya en la clínica de la conducta. Y cuando llegó al aula y con tantos estereotipos que ya se manifestaban, yo me di cuenta que él era muy bueno para hablar, muy bueno para expresarse. Entonces yo lo que hacía era dejarlo siempre participar en las clases y siempre. Entonces eso le daba a él un sentido de importancia. Y yo empecé a notar que en la medida que él iba teniendo más lugar, él se preparaba más, practicaba más su lectura, preparaba más sus respuestas. Y entonces descubrí que era parte de su personalidad. Y después tuvimos la posibilidad de que se nos presentó un certamen del Tribunal Electoral Infantil. Entonces lo animamos a participar, a que se inscribiera,
Ya antes él ya había dado muestra de que era capaz. Por ejemplo, a mí un día en uno de los proyectos de las prácticas escolares me sorprendió porque el proyecto era la interpretación de un poema y él se aprendió el poema titulado Maestrito del Pueblo. Cuando yo lo vi decirlo, expresarlo con toda esa elocuencia, yo lo referí con la directora escolar y lo presentó en la ceremonia del festejo del Día del Maestro. Entonces ya teníamos algunas ideas de cómo él podía llegar a tener esos alcances. Cuando nos llega la convocatoria, lo inscribimos y empieza a haber una evolución, de que empieza a pasar las fases, y llega hasta la etapa nacional a ser uno de los 7 ganadores nacionales. Y entonces yo recuerdo la expresión de sus padres que decían, es que yo no sé qué le hizo a mi hijo, ¿no? Porque además fue un proceso en el cual se fue involucrando la familia también. Y alguien por ahí, de asesor metodológico, me decía, es que yo no entiendo cómo logras que el niño que presentaba estas situaciones trascienda, modifique su entorno y llegue a ese escenario donde ahora para mí es muy gratificante verlo ya en el nivel secundaria y saber que se sigue desenvolviendo, saber que lo eligen para representar a su escuela, saber. Y fue una forma de cómo una práctica le puede cambiar el sentido a esa tendencia que se va teniendo. Y en ese sentido, a lo mejor esa práctica me fue funcional a mí, pero eso no quiere decir que no todos podamos encontrar ese lugar que le haga al otro sentirse importante y trascender y modificar en ese escenario. Quería compartírselos porque a mí me parece algo pues muy importante. Sí lo considero una experiencia de éxito, el después haberlo visto representar de manera nacional y ver cómo se cambiaron tantos procesos alrededor de su contexto, para mí fue muy significativo. Algo que me dejó esa experiencia es que a cada niño podemos nosotros entrar en su estructura y replantearle el escenario. No vamos a modificar a la familia, sería bastante desgastante, pero sí podemos hacer que el alumno pueda trascender y entonces él modificar su entorno. Muchas gracias, maestra Katiani. Muchas gracias por compartir. Efectivamente, la escuela sigue transformando vidas y seguirá transformándolas mientras tengamos esa actitud y esa responsabilidad, los maestros, de actuar por el bien común y por esta sociedad. Chelita, para cerrar nuestra participación. Pues agradecerles a todos y a toda su participación muy valiosa. Ahí está en la mesa una opción de trabajo, una posibilidad de ir cambiando. La escuela es un horizonte importante para dar esperanza a los niños. Y nuestra contribución como sociedad, a lo mejor muy modesta, pero es esta. Hagámosla valer a través del ejercicio de trabajarla, de buscar, de enriquecerla, de ponerla en práctica, de escuchar al otro. Y bueno, agradecerles, de veras fue un trabajo muy, 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 muy enriquecedor. De veras no lo habíamos hecho así tan de cerca con los niños, con los papás, ahora con ustedes, los maestros. Y ojalá esto tenga frutos a futuro. Les agradecemos mucho. Ahorita Fabi, me parece que la maestra Pure también tiene algunos comentarios. Y ahí está al alcance de todos. Es una oportunidad, una opción más para seguir viviendo y conviviendo. Muchísimas gracias. Cuidémonos todos. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestros, padres de familia. Bien, pues yo como directora general de educación primaria quiero agradecerles toda su participación y sus aportaciones que enriquecen justamente estos espacios. Quiero comentarles que efectivamente coincido con ustedes cuando hablan de que todos somos responsables, los estudiantes, los padres de familia y los docentes, en los docentes incluidos las autoridades educativas. Si actuamos todos con corresponsabilidad, estaremos formando niños, niñas, adolescentes, jóvenes de manera integral y les estamos dando las herramientas para que ellos puedan vivir en una convivencia sana, armoniosa
y se desarrollen de manera integral en su individualidad, pero también ellos tendrán posibilidad de aportar a su comunidad, al Estado y al país. En nuestras manos ahora está esta formación integral de sus hijos, de nuestros estudiantes, de los próximos ciudadanos. Hagamos cada quien lo que nos toca hacer. Pongamos nuestro granito de arena. Y en este sentido, efectivamente, estaremos cumpliendo con nuestros hijos, nuestros estudiantes y con el futuro del Estado y del país. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Yo les mando un abrazo a la distancia y les pido que sigámonos cuidando, porque la situación ahorita de la pandemia, y tenemos que continuar confinados porque está muy complicado. Cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.